Radio Entorno, una nueva propuesta de comunicación. Honrado de verles. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos al libro Apocalipsis, capítulo 11. Dios es bueno. God is good. Apocalipsis 11. Es un honor estar acá y creo que Dios tiene algo para nosotros hoy. Se me fue el tecladista. Apocalipsis 11 dice algo fuerte, verso 1. Yo necesito que usted esté acá, es muy importante esto. Si tiene celular, póngalo en vibración o en vibrador, de manera que no interrumpa. Si un bebé llora, lo saca, le da agua. No sé si todavía toma pecho, le da. Y si no se compone con eso, me pide el cincho a mí, le da tres cinchazos y se compone, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis 11, verso 1 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, ¿qué se le dijo? Levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y a los que adoran en él. Por cuestiones de tiempo no entraremos en la parte del altar y de los que adoran, porque esto es parte de una serie. Pero cuando estaba leyendo esta palabra y preparando esto, pensé en varias cosas que nos pueden ayudar. Y oro a Dios para que usted esté aquí. Está el hombre de Dios desterrado en una isla llamada Patmos, donde la idea era que él muriera. El clima, la vegetación era muy difícil. Hace unos días atrás empecé un tema con la iglesia que pastoreo y empecé a hablar acerca de regiones de intimidad. Dije algo que repetí hace como 20 años: Dios no tiene hijos favoritos. Dios lo que tiene son hijos más íntimos. Hijos más íntimos. Me llama mucho la atención que de todos los apóstoles que Jesús tuvo, lea la escritura y vaya la historia, todos mueren de muertes violentas. Todos. El único que no muere de muerte violenta es Juan. Y Juan, la escritura dice que recostaba su cabeza al pecho de Jesús. Interesante. Ningún discípulo hizo eso, solo Juan. La historia dice que a Juan lo echaron en una canoa llena de aceite hirviendo. Posiblemente salió con quemadura de tercer grado, pero salió vivo y murió viejito. Entonces parece que hay regiones de intimidad que te dan acceso a cosas que normalmente otros no tienen acceso. Escucha esto porque le puede salvar la vida. Dice que se le da una caña semejante. No dice que era una caña de medir. Dice que era semejante, es decir, es parecida a una vara de medir. Y se le dice, número uno, una acción de carácter: levántate. Nadie se puede levantar si está de pie. Solo se levanta si está caído o está acostado o está sentado. Levántate. Parece que para poder levantarse, la idea era tener una óptica diferente, porque uno sentado tiene una visión distinta, de pie tiene otra visión. Y se le dice: mide el templo de Dios. Mide el templo de Dios. No mide la casa, no mide la estructura, no mide las dimensiones de este lugar. Mide el templo de Dios. Y me llama mucho la atención porque hay un verso en la escritura donde el Señor dice: ¿acaso ignoráis vosotros
Que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo y morada de ¿quién? Cuando tú pierdes la realidad de lo que eres, terminas haciendo aquello para lo cual no naciste. Escucha esto. No sé si usted ha notado que la gente se comporta diferente aquí que como se comporta en su casa. Porque la gente tiene la idea que Dios vive aquí. La gente le cuesta trabajo creer que Dios vive en sus casas también. Y que Dios vive en su vida. Hace unos días atrás, un niño en nuestra congregación, yo estoy en el parqueo, nos congregamos en un hotel, y uno de los servidores me dice: apóstol, hay un niño que no quiere salir del templo o del auditorio. Entonces yo me bajé, siempre ando caramelos, entonces me saqué un caramelo y le pregunto: ¿cuál es tu nombre? Y me dio el nombre. Niño, 9 años, él está agarrado a una silla. Entonces le digo: ¿pasa algo? ¿Por qué no te quieres ir? Y él, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: pastor, es que mi papá y mi mamá se comportan diferente aquí. Mi papá y mi mamá aquí no pelean. Y yo no quiero, ya yo no aguanto. Porque mi papá y mi mamá en la casa se odian. Y aquí entran agarrados de la mano a la iglesia. Y aquí se dan abrazos y aquí se dan besos. En la casa eso no ocurre. Cuando yo escuché eso, mi corazón empezó a temblar. Porque ¿acaso ignoráis vosotros que vuestro cuerpo es templo y morada? ¿Acaso ignoráis eso? Cuando tú no sabes el propósito al cual Dios te llamó, el abuso será irrepetible. Escucha esto. Examine esto en el original. Dice que habían 16 cosas que se le medían al templo. Lo primero era carácter, madurez, capacidad, contención, profundidad, dimensiones, anchura, integridad, santidad, peso, gloria, manifestaciones, grandeza, administración, señales, virtudes y presencia. Escuche eso. Lo primero que se le medía al templo era carácter. 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 ¿Qué es carácter? ¿Qué es carácter? Carácter es la suma total de una cantidad de cosas por las que Dios te ha hecho pasar y se han convertido en la base sobre la cual tú puedes caminar en la vida. Carácter. Hoy tenemos demasiados hombres ungidos pero sin carácter. Hoy tenemos hombres con ministerios poderosos pero caen derretidos ante las faldas de una mujer porque no tienen carácter. Porque cuando tú tienes carácter, tú no comes migajas, porque tú sabes que Dios te ha hecho pasar por cosas. Hoy la gente habla de un tema tan trillado el cual no estoy de acuerdo. La gente habla mucho de procesos. La Biblia no habla de procesos. La Biblia habla de conversión, habla de transformación, habla de prueba y habla de tentación. No aparece la palabra proceso. Y canciones lindísimas, pero en el proceso, gloria a Dios. Yo le cambiaría la frase proceso y diría, pero en el desierto, pero bueno, cada loco con su tema, hermano. Están aquí todavía. Cuando leo esto, tiemblo. Porque dice que la segunda cosa que se tendría que medir al templo era madurez. Madurez. Es normal encontrar un niño que se ponga los zapatos del papá. O encontrar una niña que se pone los zapatos de la mamá. O de pronto se pone un vestido de la mamá. Eso es normal. Porque es normal encontrar un niño con aptitudes de adulto. Lo que no es normal es encontrar un hombre adulto con aptitudes de niño. Escucha esto. Uno se levanta en una reunión como esta y uno pregunta: ¿cuántos son soldados? La gente pega gritos: amén, amén, amén. Corríjalos. Se dará cuenta que no tiene soldados.
Lo que tienes es un montón de gente rebelde que nunca acepta ser corregida. A nosotros nos llegan cualquier cantidad de predicadores a nuestro ministerio. Cualquier cantidad. Tenemos un ministerio en Costa Rica que empezamos hace casi 2 años. Ya casi 2 años. Y un poquito más de 2 años. Llegan un montón de predicadores que yo soy, no sé, el quinto ser viviente. Soy no el 24, soy el 25 anciano que está allá arriba, trepado allá arriba. La cosa es extremadamente poderosa. Soy el número 13 de los apóstoles. Entonces yo me voy a una gaveta que tengo y saco un delantal. No sé si entienden la palabra delantal. Las abuelas en Costa Rica usan delantales para cocinar, una cosita de... Entonces yo saco un delantal y le digo al predicador famoso: yo necesito que me limpie los baños 3 meses, hermano. Y limpiar los baños de los evangélicos es cosa seria, hermano. Sobre todo lo de los hombres, porque tienen muy mala puntería, orinan todo afuera, hermano. Y decirle a un predicador famoso, decirle a un predicador famoso que limpie un baño. No, hermano, es que Dios me trajo aquí, claro, porque en una congregación de 7,000 personas, cualquiera quiere predicar. Escucha eso. Donde hay gente famosa, donde se congrega el vicepresidente, se congregan jueces, alcaldes, se congrega gente del gobierno, muchísimos médicos, se congrega gente muy importante. Cualquiera quiere ser profeta ahí. No sé si me escuchó. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero nosotros aprendimos que no cualquiera sube al altar. Porque para poder subir allí, el trabajo que hemos desarrollado en mucho tiempo, un hombre, una mujer, con una palabra profética que no venga de Dios, nos puede arruinar todo el trabajo. Por eso tenemos tanto cuidado. Tanto cuidado. Lo tercero que se le mediría al templo era el temor. ¿Qué es temor? Temor a Dios se lo defino en las palabras mías. Temor a Dios es cuando tú evalúas las consecuencias y no decides cruzar la raya, porque tú sabes que lo que te espera al otro lado no es bueno. El temor a Dios te hace no levantar el teléfono. El temor a Dios te hace no responder un WhatsApp. El temor a Dios te hace no responder un messenger. El temor a Dios te hace no coquetear con el diablo cuando tú sabes que medirás las consecuencias si no estás dispuesto a pasar por ellas. El temor a Dios te hace no entrar a una casa porque sabes que hay peligro. La mayoría de la gente llora después de que comete un pecado. Aquí el punto no es llorar cuando cometes el pecado. Aquí el punto es llorar antes de cometerlo. Porque tú dices: no, yo no lo puedo hacer, porque yo he valorado las consecuencias, que si entro a ese lugar, si me bajo del carro, si me bajo donde sea, yo no estoy dispuesto a pasar por esto. Y el temor a Dios te hace ver el peligro y apartarte de Él. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Sabe qué aprendí con un rabino que estudié? Aprendí que Dios no tiene muchos padres. Aprendí que Dios solo tiene un padre para cada persona en esta tierra. Pero ¿sabes qué veo en Latinoamérica? Veo un espíritu de prostitución. En Latinoamérica hay demasiada prostitución en las iglesias. La gente se vende al primer postor. La gente, cuando terminan, no sé, 20, 30 años de ir a la iglesia, han tenido como 40 o 50 pastores. Y eso es antibíblico. Y eso es pecado. Óigame, porque voy a decir cosas violentas, hermano. Yo dije que era una conferencia, así que escuche. Si usted vino porque dice: no, es que van a orar por mí al final, me van a orar por sanidad, se equivocó de reunión. Yo vine a dar una palabra esta mañana. Entonces escuche, porque esto le puede salvar la vida. Dicen los judíos que la primera oración de un padre cuando nacía un niño, acuérdese que para la cultura judía una mujer no era importante. Acuérdese que para la cultura judía un animalito, un gentil, eran prácticamente lo mismo. Entonces, cuando al judío le nacía un niño, ellos
oraban al Eterno para que el Eterno les supliera un mentor. Llámele curador, según Gálatas capítulo 4 verso 1. Llámele padre espiritual, como le llaman hoy. Gloria a Dios. Pero según la idea bíblica, la primera interrogante era encontrar un mentor, para que ese mentor pudiera traer 16 cosas a la vida de su hijo, y al final de 12 años de trabajo pudiera un día ser presentado. Y entonces su padre, que lo había tomado del primer nivel, que era nepio, lo pasó al segundo nivel, que era paidión. Alguna vez escribí sobre eso, y un apóstol de Miami se me robó ese material, pero que el Señor lo ayude. Y el tercer nivel era tecnón, y llevarlo al cuarto nivel, que era un huyos, y si pudiera ser posible que llegara a ser el quinto nivel, que era un pater. El primer nivel era nepio, que es un niño de 0 a 2 años que no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Igual se come un pedazo de pan, igual come veneno, porque no tiene ejercitado los sentidos para discernir. El segundo nivel es el paidión, que pasa de los 2 años hasta los 7 años. El error más grande de un padre o una madre es no corregir a sus hijos en esa edad. Un hijo, usted no puede permitirle que le pegue una cachetada en la cara, porque si hoy te pega, mañana te matará. Tienes que aprender que los sentidos de obediencia, las bases de una criatura, están de los 2 años a los 7 años. Eso dicen los pediatras. Si usted no corrigió un hijo cuando era pequeño, después, aunque usted se vuelva loco, si ya es drogadicto, usted, pastor, ore porque mi hijo está descarriado. No, su hijo usted lo descarrió desde su casa, porque usted fue un irresponsable. Porque la parte buena de esto es hacer los muchachos, la parte difícil es criarlos. Está aquí todavía. Ahora, el problema del nepio y del paidión es que no tienen los sentidos ejercitados, entonces son fáciles de enredar. Pero si se les logra formar, entonces entrarán al tercer nivel, que es el tecnón. El tecnón va de los 12 años hasta los 19 años. Y escucha esto porque le puede ayudar. Un muchacho de 12 años puede engendrar, claro, pero no está preparado para ser padre. Una niña de 10 años, de 12 años, ¿podrá quedar embarazada? Claro, pero no está preparada para ser madre. El problema de los tecnones es que predican tremendo, tienen unos dones tremendos, tienen unos ministerios fuertes, tienen hasta unos manifestaciones fuertes, pero no tienen carácter. Escucha eso, y no tienen madurez. Por eso usted ve que los tecnones vienen de una campaña y dicen, wow, Dios me usó poderosamente y no sé qué y no sé cuánto. Y yo veo en esta iglesia, si yo fuera pastor aquí, yo cambiaría esto. Sí, pero sucede que tú no eres el pastor de aquí. Y sucede que acaba de llegar al Betel de Dios, que es la casa de tu padre. Y cuando tú llegas a la casa de tu padre, nadie te preguntó por tu opinión. Te trajeron aquí para seguir creciendo. Y cuando salgas de aquí, seas una manifestación de Dios. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dice que en Jesús tenemos 10,000 ayos, pero pocos padres? Un ayo en la Biblia es un porrista. ¿Qué es un porrista? Es el predicador de la radio y la televisión, bendecido, prosperado y en victoria, con el Cristo de la gloria. Usted es cabeza, usted no es cola, usted está arriba, usted está abajo. Discúlpeme, con ese montón de pistoladas nadie crece, hermano. Uno solo crece cuando tiene un padre que te mira y te dice, yo sé que tu ministerio es grande, pero estás mal en esto, en esto y en esto. Uno solo crece cuando es corregido. Uno no crece con elogios. Es más, no sé si usted ha notado, uno no crece en el tiempo de bonanza, uno crece más en el tiempo de prueba. Porque en el tiempo de prueba la fe crece. En el tiempo de prueba la paciencia crece. Usted no crece en medio de elogios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo te usa Dios? ¡Qué maravilla! No, usted crece cuando usted es corregido por un padre que lo ama. ¿Y cuál es la idea de Dios? La idea de Dios no es que vivas ungido hoy. La idea de Dios es que vivas ungido toda tu vida. Escucha esto. El mar nunca se le abrió al pueblo de Israel.
El mar se le abrió al hombre que tenía la vara de Dios en su mano. Y yo estoy convencido que si hay un hombre al que Dios le quiere hablar en la iglesia, es al ministro. Porque ese cuento de que hay tanta gente que oye la voz de Dios, eso ha traído tanta división, hermano. Ay, ay, ay. Señor le dijo a Aarón y a María: a ustedes les hablaré por sombras y figuras, pero a mi siervo Moisés cara a cara yo le hablaré. Yo creo en las profecías, pero tengo problemas con los profetas, porque la mayoría que encuentro hoy son pura mentira, hermano, y puro cuento. Que Dios me muestra que te va a dar 10 millones de dólares. ¿Cuándo? Dame fecha y hora, que yo me voy de paseo y regreso el día que los 10 millones estén aquí. Porque esa manipulación del diablo. Porque esa manipulación del diablo no la creo. Ay, Dios me dice que tiene un carro nuevo para ti. Y yo con un carro estartalado, hermano. Yo conozco a gente, hermano. Yo he visto tanto ridículo en las iglesias evangélicas, hermano, que con gusto los agarraría a todos, los metería en un bote, hermano, y les prendo fuego en medio mar, hermano. Yo he visto tanta estupidez. Sé de gente que sale y se va donde un tipo y le dice: ¿en cuánto me vende esa propiedad? Y el tipo este le dice: ¿en serio me compra la propiedad? Sí, porque en la noche un profeta le dijo que Dios le iba a dar no sé cuántos millones. Y este rico se queda después pensando que todos somos locos, igual que este loco que le llegó a hablar. Porque he visto tanta tontera. Porque los tendones están llenos de dones, pero no tienen madurez. No sé si me está escuchando. Lea la escritura. Y no me mire con esa cara de ecuatoriano arrepentido. Lea la escritura. Léalo si quiere. Léalo si quiere. Este no es el crucero del amor. Este es un buque de guerra donde entra gente fracasada, y aquí los preparamos para que lleguen a conquistar lo que nunca conquistaron. Este es un lugar de autoridad. Y aprenda esto. Y aprende esto que le va a ayudar. Dios no te trajo aquí para que opines, porque el día de los opinadores se terminó ayer. Dios te trajo aquí para que aprendas. Y la autoridad nunca se cuestiona, la autoridad se obedece. Quien logra entender eso llega lejos. Llega lejos. No, es que yo me fui de esa iglesia porque ahí todo el mundo está mal. Lo raro es que en esa iglesia seguimos creciendo y seguimos avanzando, y tú nunca llegaste a nada. Entonces, ¿quién está mal? No, es que en esa iglesia no hay amor. Yo nunca encontré un verso en la escritura que diga que uno va a la iglesia a buscar amor. Nunca encontré eso, y he leído 32 veces la Biblia de tapa a tapa y nunca leí ese verso. Yo lo que encontré en este libro es que Dios me puso a la par de un padre o un mentor o un curador para que yo pueda ser moldeado, no según mis pretensiones, sino el modelo de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 139:16 dice, escucha esto. La Reina Valera dice que mi embrión fue visto por los ojos de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 139:16. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Pero cuando tú lees el mismo Salmo 139, verso 16, y lo lees de la versión cantera del año 300, la versión cantera te deja con la boca abierta. Porque la versión cantera dice: tus ojos alumbraron los códigos que estaban escritos en mi espíritu, como si fuera un prisma que al encontrar un mentor con la palabra correcta, los códigos se descifrarían y así se cumpliría todo lo que estaba escrito en tu libro. Cuando yo leo eso, yo tiemblo. ¿Por qué? Porque si en mi espíritu hay códigos que fueron escritos desde la eternidad del Padre,
Si mi vida es como un rompecabezas, que a menos que las piezas estén en el lugar correcto, yo daré vueltas como el pueblo de Israel. No sé si ha visto que hay gente que los ponen de diácono, los ponen de esto, los ponen del otro, y nada sirve. Porque dan vueltas para allá y para acá sin encontrar el norte de Dios. Si en mi espíritu hay códigos que fueron escritos por la mano de Dios, y que la única forma de que esos códigos se descifren es que yo encuentre al hombre que el Padre predestinó desde la eternidad para que yo camine a la par de él, quiere decir que esto de congregarse es más serio de lo que la gente lo piensa. Esto no es ir a la iglesia que me queda más cerca. Hay pastores que yo soy amigo, pero gran amigo del pastor Guagua. I'm sorry for you. Porque Dios no te trajo aquí para que seas amigo del pastor. Porque yo descubrí en la escritura que podemos ser familia, pero no nos podemos ver familiarmente. Porque la excesiva familiaridad engendra desprecio. ¿Usted no ha visto que a uno le cuesta mucho pastorear a su propia familia? Porque para tu familia tú no eres el pastor fulano. Tú sigues siendo Luisito. Cuesta mucho pastorear la propia gente, porque la excesiva familiaridad engendra desprecio. ¿Alguien está aquí? ¿Cuál es la idea del original? Toda esa historia evangélica, que la gente pasa ayunando, que la gente pasa orando, que la gente pasa: Señor, revélame cuál es mi ministerio, cuál es mi llamado, Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿cuál es el propósito? Eso es antibíblico. ¿Cuál era la idea bíblica? La idea bíblica era que tú entrabas a la casa de tu padre y a tu padre se le abrían los ojos del entendimiento, y tu padre mira los códigos que están escritos en tu espíritu. Y entonces tu padre te dice: hijo, tú no naciste para eso, tú naciste para esto, tú naciste para hacer esto. Deja de ir por ese camino, camina por este, porque si caminas por este, entonces los códigos que están escritos en tu espíritu se empezarán a descifrar, y entonces alcanzarás la realización por la cual el Padre te puso en esta tierra. Y yo le pruebo a usted con la escritura que si usted se va de la casa de su padre, como se van muchos: no, porque yo estoy más ungido, porque yo tengo una palabra profética poderosa, y ese pastor no entiende. Bueno, yo le pruebo a usted con la escritura que a usted le pasarán tres cosas. La primera: nunca alcanzará consumación de propósito. Hay gente que está aburrida de dar vueltas en un pueblo y nunca llegan a nada. Hay gente que está aburrida de estar esperando que les caiga la bendición económica y nunca les llega. Hay gente que está harta de andar profetizando 500 tonteras que nunca se cumplen. Porque el problema del tecnón es que el tecnón toda la vida tiene una palabra para alguien, pero nunca tiene palabra para él. Toda la vida le profetiza a la gente que tiene que hacer esto, lo otro, pero él nunca corrige su propio desorden. Ay, ay, ay. Nunca alcanzará consumación de propósito. Jamás alcanzará maximización de potencial. Y nunca alcanzará destino profético. No sé si me escucha. Yo nunca hubiera sido el hombre que soy si no hubiera tenido el pastor que tuve. Jamás. Yo he estado en 111 países. Estoy llenando el número 17 pasaporte. Voy a empezar el número 18 en próximos días. Mi pastor nunca en su vida se montó un avión. Estoy aburrido viajar en avión, hermano. Aburrido. Nunca mi pastor viajó a ningún país. Nunca. Nunca. Que le gustaba andar en un bendito caballo, hermano. A mí me ofrecieron cobertura gente muy famosa. Porque ese tema de la cobertura es tan interesante. Ah, yo estoy bajo la cobertura de un tipo famoso en Colombia. Y usted levanta el teléfono y hay que hablar con cuatro secretarias para hablar con tu cobertura. Y la famosa cobertura
La primera opción que te pone es que para darte cobertura, tú tienes que ser fiel en tus diezmos. Eso no es cobertura, eso es prostitución. Porque la raíz etimológica de la palabra cobertura es alguien que cubre a otro sin esperar nada a cambio. Eso es cobertura. Y a mí me está llevando el diablo en Quito, Ecuador, y la cobertura anda de vacaciones por Cancún. Y yo no lo puedo llamar porque primero hay que hablar con 20 locas para poder hablar con la cobertura. No creo en eso. Yo estaba en Haití y recuerdo que me llamó el muchacho de la recepción del hotel y me dijo, ¿puede bajar? Y me dijo, alguien lo está buscando. Y yo le dije, ¿quién es? Me dijo, una mujer. Yo le dije, extraño para mí que me iban a buscar a un hotel. ¿Quién es? Y me dijo el muchacho, es posiblemente la bruja más grande que hay en esta isla. ¡Wow! ¡Qué bonita visita! ¡Gloria a Dios! Yo bajé. La bruja fea, porque los hijos del diablo son feos, hermano. Y bajé. Y estaba esa mujer afuera del hotel. Y yo no entiendo. Entiendo cuatro palabras en francés, pero no entiendo más. Entonces la mujer me habló en un inglés muy bueno. Y obviamente le entendí. Y me dijo, yo te he perseguido por 14 años. He llegado a las naciones antes que tú. He entrado a los hoteles antes que tú. Quiero que sepas algo, Rafael. Sé quién eres. Conozco tu levantar y tu acostar. Pero yo dije, el día que él venga a ti, aquí él morirá. Porque aquí no tiene la fuerza que tiene en otros lugares. Aquí nosotros gobernamos. Y me dijo, pero hay un problema. Hemos tratado de entrar a la habitación. Hemos tratado de matarte. Pero cada vez que queremos tocarte, hay un anciano de 92 años. Mi pastor murió el año pasado, de 94 años. Hay un anciano de rodillas. Y para poderte tocar a ti, hay que pasarle por encima a ese anciano. Y me dijo, no es posible. No es posible tocarte. Porque hay algo tan grande sobre ti que sale de la vida de ese anciano. Y yo dije, eso es cobertura. Eso es cobertura. No esta fantasía de hoy. Cobertura es otra cosa. Cobertura es, escúchame, Josué, te voy a poner de nombre Josué. ¿Sabes qué es cobertura, Josué? Que cuando tú estás perdiendo la batalla, Moisés está en la cumbre con las manos levantadas. Y en la medida que levanta las manos, tú vuelves a ganar la batalla. Eso es cobertura. Eso es. Pero el problema es que hoy tenemos gente que como cree que ya sopla y la gente se cae, ¿usted cree que no necesitan cobertura? Yo soy llanero solitario. Yo no tengo cobertura de nadie. ¿Sabes qué descubrí en Latinoamérica? Tenemos problemas serios de orfandad. Demasiada orfandad. Tenemos hombres preciosos, pero que no llegarán lejos, porque sencillamente tienen una necesidad de tener un padre en esta tierra. ¿Sabe qué dice el libro de Ageo? Se lo leo. Dice Ageo capítulo 1 verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Oiga qué fuerte el verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Puede ser que aquí esté el problema de la obesidad.
Puede ser que aquí esté el problema ese de que la gente come, come, come y todo el tiempo están llenos de ansiedad. Oiga lo que dice: coméis y no saciáis. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa, no tu casa, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, verso 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Pregunto yo, ¿no es esta la realidad de Latinoamérica? ¿No es esta la realidad de los canales de televisión? Que cada 3 meses te ponen a pactar y a pactar y a pactar. Lea la Biblia si quiere. Los hombres no pueden pactar con Dios. Los hombres lo que podemos hacer es un voto. Porque la Biblia dice: e hizo Jehová un pacto con Abraham. Abraham nunca hizo pacto con Dios. Fue Jehová el que hizo pacto con Abraham. La Biblia dice que Dios es Dios de pactos. Corintios dice: este es el nuevo pacto en mi sangre cuando tomamos la Santa Cena. Ay, ay, ay. Los hombres no pueden pactar con Dios. Los hombres lo que podemos hacer es un voto. E hizo Ana un voto delante del Señor y le dijo: si tú me dieras un hijo varón, un voto. Y el voto es como la mecha que enciende el pacto divino. Ay, ay, ay. Parece que estoy matando muchas vacas sagradas, hermano. Escuche esto, escuche esto, escuche. ¿No es esta la realidad de la iglesia? Que la gente da y da y da y nunca ve la prosperidad de Dios. ¿No es esta la realidad nuestra? Que la gente toda la vida trae, trae, trae. Hermanos, míreme a los ojos. Yo me cansé de ir a congresos donde los predicadores toda la vida te dicen lo mismo. El Señor me dice que todo lo que el diablo te robó te lo va a devolver. Yo estoy harto de escuchar esas mentiras y esas bobadas. Para mí eso son bobadas. Señor me dice que lo que te comió la oruga, el saltón y el revoltón te será devuelto. Lea la Biblia. La oruga, el saltón y el revoltón no los envió el diablo, los envió Dios. Dice que era el ejército de Dios. Ay, ay, ay. Le veo como un poco de humo en el cerebro, hermano. Le veo como que el cerebro se les aceleró, hermano. ¿Están aquí todavía? Le digo una cosa más brava todavía para acabarlo de matar, hermano. El primer hombre en la escritura que diezmó, ¿quién fue? Abraham. ¿A quién le diezmó Abraham? A Melquisedec, que era rey, ¿dónde? En Salem. ¿Dónde queda Salem hasta el día de hoy? Nadie sabe. Es más, dicen los teólogos que Salem ni siquiera existió. O sea, se cree que Melquisedec era una teofanía divina. Que es una teofanía divina, que Dios tomó forma de hombre. ¿Y por qué fue que Abraham diezmó? ¿Porque alguien se lo pidió? No, dice que diezmó de agradecimiento. Y dice la Reina Valera que tomó parte del botín. El original no dice parte, el original dice que tomó todo el botín.
Ahora, ¿cuándo aparece por segunda vez en la Biblia la palabra diezmo? Aparece en la ley y se instaura en el libro de Levítico. Y no me mire con esa cara, hermano, porque usted va a aprender. Se instaura en el libro de Levítico y aparece todo el sacerdocio. Y aparece más adelante donde Dios le dice a los sacerdotes que cuando entren a la tierra prometida, no le dará tierra a los sacerdotes, porque la herencia de ellos son los diezmos. Escuche para que aprenda. Escuche esto. ¿Quién más de la línea de Abraham? ¿Quién más de la línea de Abraham trajo honra? Isaac. ¿Quién más? Sembró en una tierra estéril, Génesis 26, la tierra le produjo por una palabra. ¿Quién más? Jacob. No estaban bajo esa ley. No sé si me escucha. Pero nosotros, uy, Dios mío, yo no sé si me van a echar de aquí, hermano. No, no importa, yo tengo el boleto pago, hermano. Escucha esto. Pero nosotros, cuando vamos a hacer que la gente diezme, le leemos Malaquías capítulo 3 verso 10. Y sucede que en la escritura hay dos líneas de diezmos. Están los diezmos de la fe y están los diezmos de la ley. Ay, ay, ay. Escucha eso porque le va a ayudar. Y nosotros decimos que si alguien no diezma se va al infierno. Y es antibíblico. Abre esos ojazos, cafés que tienes. Porque según la escritura, ¿sabe qué le enseño yo a mi gente? No, es que si fulano no diezma no puede ni cantar el coro más chiquito de la iglesia, hermano. Imposible que lo pasemos ni siquiera a recoger, a tomar las ofrendas, porque ese es un hijo del diablo. Pero sucede que nosotros no estamos bajo ley. Nosotros estamos, ni siquiera voy a tocar gracia, estamos bajo fe. Porque el primer hombre que diezmó no tenía ley. Y directamente le diezmó al mismo Dios del cielo. No porque Dios se lo impuso, sino que diezmó por agradecimiento. Pero nosotros siempre que queremos que la gente diezme, les tocamos la ley. Y sucede que nosotros somos ecuatorianos. Digo nosotros porque yo soy de aquí también. Somos ecuatorianos y no somos judíos. ¿Sabe qué le enseño a mi gente? ¿Sabe qué le enseño a la gente? Tú no tienes que diezmar porque Dios te va a matar. Tú no tienes que diezmar porque Dios te va a matar los hijos. Porque te van a caer las siete plagas de Egipto. Tú tienes que diezmar porque tú tienes un amor tan grande por Dios. Y un agradecimiento tan grande a Dios. Que si tú ibas a dar $20 porque te ganaste 200, el agradecimiento es tan grande que en vez de traer 20, tú le traes a Dios 100. Uy, Padre Santo, le veo unas caras a la gente como asustado, hermano. El problema es que fuimos enseñados por gente en el pasado que fue sincera, pero sinceramente equivocada. Hace poco estaba tomé 111 empresarios. Y entonces la idea, ¿cuál fue? Que ellos me piden que si los puedo ayudar, porque ellos quieren hacer algo. Ellos dan parte de un capítulo de hombres de negocios, de una visión que hay, de mucha carga, hay una cuestión ahí. Ok, yo voy a hacer un trabajo, pero me dejan trabajar como yo lo sé, perfecto. Al año habíamos crecido mucho, mucho. Teníamos más de 1,000 personas en un año. Y un crecimiento hermoso. Pero un día yo entré en un ayuno de 21 días sin cortar. Y recuerdo que un ángel se me puso de frente y me dijo: Rafael, si tú no limpias el altar de Dios, que no es tuyo sino de Él, dice el Señor que te va a cortar a ti. Oye esto. Regreso a Geo. Dice a Geo: ustedes siembran y no reciben, ustedes comen y no se llenan, ustedes se visten y no se calientan, ustedes buscan y no hallan,
No sé si ha visto, la gente recoge unos centavitos y cuando ya tiene una platita para comprar tal cosa, se enferma un muchacho. Y la plata que tenía ahorrada, pum, se gastó. El Señor dice, el problema de ustedes no es dar. El problema de ustedes es que mi casa está desierta. Por eso Dios dice, suban a la montaña, corten madera. Jeremías 6, 16, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, buscad y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede decir aleluya? Escucha esto porque le puede ayudar. El problema, dice Dios, no es que la casa se cayó. El problema es que hay que reedificar la casa, porque la casa se está cayendo poco a poco. Claro, eso no pasa aquí en Ecuador, imposible. Pero en Costa Rica hay mucha gente que el único altar que conoce es el altar de la iglesia. No tienen altar en su casa. Te va a las casas y aquello es una locura. Hay gente que vive en un cochinero tan grande, pañales de bebé, todo es una porquería. Y usted va a visitar, dice, pastor, entre, pero con los ojos cerrados. Por favor. ¿Y cómo esperas que Dios visite tu casa en medio de toda esa porquería que tienes? ¿Cómo esperas que Dios haga maravillas con tus hijos si ni siquiera tus hijas lavan la ropa interior que se quitan? Ay, es que yo amo tanto a mis hijas. No, usted no las ama. Usted es una vieja alcahueta y sinvergüenza. Que no estás criando gente exitosa, lo que estás criando son monstruos. Por eso es que la muchachita tempranita edad ya quedó embarazada. Porque para eso no ocupó estudio. Porque para levantar gente exitosa en la tierra hay que fajarse día a día, hermano. Regreso a la iglesia. Entonces yo le digo al Señor, pero ¿qué hago a este ángel? Y me dijo, limpia el altar. Tengo 40 músicos en el altar. Tengo un tipo así grandote, así, lleno de esteroides. Parece un Big Mac de McDonald's. Así, una cosa enorme así. Enorme así. No me gustan los hombres, pero el tipo es bonito, hermano. Tecladista terrible. La mayoría de los músicos de nuestro ministerio son músicos de conservatorio. Son musicazos. Tocan en la Sinfónica Nacional de Costa Rica. Tengo gente ahí que son una eminencia. Y los llamé y les dije, el Señor me dijo que no van a ministrar. Ellos felices porque iban a descansar ese fin de semana. Dije, no, el Señor me dice que no subieran al altar por 3 meses. Wow. Me dijo un anciano, se te va a ir toda la gente, apóstol, y no importa, el Señor dijo que limpiara el altar. No sé qué va a pasar. Agarré una viejita que tengo ahí desafinada, igual que yo, y le dije, vamos a cantar. Y entonces empezamos a cantar unos coros que la gente nueva no se lo sabe. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder. Y los jóvenes quedaban así como, cantar el rubio de Galilea pasando por aquí. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y todos los jóvenes así. Porque los jóvenes, si usted les dice Alex Zurdo. No sé si usted se dio cuenta que hoy las iglesias parecen discotecas. Y las discotecas parecen iglesias. Porque antes usted pasaba por una discoteca y usted sabía porque habían lucecitas y humo y cuántas cosas. Hoy las iglesias también tienen eso, hermano. Bajan las luces bajito y ponen una luz que parece discoteca. Entonces la gente se siente, porque la gente no siente el cambio. Le dice la misma cosa estará allá que estará acá. Usted va a Miami y hay cientos de discotecas que están llenas de evangélicos. Porque la gente dice que no, que no es pecado, que no sé qué, que echase una canita al aire, porque salvo siempre salvo, por amor a Dios. Y entonces, usted le pregunta a la juventud de hoy, ¿qué es lo que oye? Barak, Christine de Clyde, por amor a Dios.
Yo por el único ministro alabanza que meto las manos en el juego se llama Marcos Barrientos. Porque yo dormía a la par de ese tipo, hermano. Y ese tipo, usted está durmiendo a la par de él y el tipo no lo deja dormir porque pasa hablando en lenguas toda la noche, hermano. Pero todo esto que usted escucha hoy, por ahí, cuando están abajo del altar no cantan ni adoran. Entonces te preparan todo un ambiente y la gente dice, wow, qué adoración más tremenda. ¿No es que? Mentira, esos tipos no son adoradores. Eso es lo que son cantantes. No, usted no está escuchando lo que digo. Entonces yo recuerdo que bajamos a todo mundo. Yo me cansé de ir a los hoteles a pagar cuentas de cerveza, de whisky, de cigarros. De adoradores famosos que andan por ahí cantando, que usan el evangelio para hacerse de plata. Me cansé de tener que sacarle del hotel al coordinador de Jesús, Adrián Romero, porque estaba metido con otro hombre, porque son homosexuales. Y después la gente dice, wow, qué tremenda adoración, discúlpame, yo no quiero esa porquería en mi iglesia, yo quiero otra cosa. Y me cansé de eso. Yo recuerdo que a los 3 meses empezó Dios a sacar cosas que yo nunca imaginé. Mis pastores, que yo los tenía en mi equipo de trabajo, enredados en adulterios, y Dios empezó a sacar eso. Vengo de Australia de predicar un evento gigante, y cuando llego al aeropuerto, que algunas veces, por como pertenecía al gobierno, tengo pasaporte diplomático, y algunas veces cuando voy para estos países llevo el pasaporte, entonces yo salgo muy rápido del aeropuerto. Y entonces me llama este muchacho, este que parece un Big Mac de McDonald's, me llama y me dice, apóstol, ¿puedo ir a buscarlo al aeropuerto? Le digo, sí, yo estoy saliendo ya, bueno, yo estoy aquí. Y salgo, él toma mis maletas, hay otro jovencito atrás sentado que también es parte de los que tocan los teclados. Y entonces cuando estamos llegando a mi casa, este muchacho se detiene y me dice, apóstol, ¿sabe por qué razón Dios no bajó del altar? Yo le dije, entiendo a grosso modo, pero no lo sé a ciencia cierta. Y me dijo, apóstol, este joven que está aquí y yo, hace 7 años somos pareja. Y yo me hice el que no le escuché, le dije, discúlpame, yo no escuché bien. Y me dijo, somos homosexuales. Y yo dije, no, esto no. Esto no puede ser posible. Porque hace 31 años, cuando yo empecé a ir a la iglesia, a nosotros nos daba hasta miedo volver a ver una muchacha. Hace 31 años usted no veía esta loquera de hoy, que los jóvenes se cambian de novia cada rato. El que tenía una novia era porque se iba a casar. A mí me enseñaron que para subir a ese lugar hay que ayunar y hay que orar. A mí me enseñaron que para subir aquí, aunque sea de concreto, hay que andar en santidad. Y yo me tiré en la carretera. No pude subir más al carro. Y me fui caminando como 100 metros. Y llegué al residencial donde vivo y le dije al muchacho de la seguridad, déjelo pasar. Vienen conmigo, traen mis maletas. Subí a mi habitación y lloré toda la noche. El día siguiente, yo estaba listo para ir a mi oficina a atender cosas personales. Cuando me dice la señora que trabaja en casa, hay una, la familia tal, necesitan hablar con usted. Una familia de gente multimillonaria que se congrega en la iglesia. Y entonces yo salí porque ese señor es como mi mano derecha. Y entonces él entró y me abrazó y me dijo, ¿cómo estuvo el viaje? Le dije, bueno. Y me besó aquí en la frente, en la mejilla, costumbre. Y me dio un regalo porque ellos se acostumbraron que nadie se presentara ante un profeta si no tiene una honra para él, porque está escrito. Y entonces vino una señorita así muy bonita, que ella es famosa porque ella toca el violín. Y ella pasa en Europa, ella pasa en Estados Unidos, ella pasa en Milán, ella pasa allá en China, ella pasa por todos lados tocando porque es famosísima.
la muchacha viene con el violín, me lo pone en los pies y se tira en el suelo y me abraza los pies y empieza a pegar gritos y me dice: apóstol, yo no puedo seguir en el altar. Le digo: ¿por qué, hija? Porque yo soy lesbiana, apóstol. Ahí descubrí yo que nosotros hacemos congresos, hacemos campañas, hacemos retiro, hacemos vigilia, hacemos ayuno, y en vez de que la obra crezca, no avanza. Y uno dice: ¿por qué? El Señor dice: porque hay mucha contaminación dentro de mi altar. Mide la casa, mide el altar, mide a los que adoran. 6 meses duraron abajo. Sacamos todas las sillas. Poníamos música de adoración y la gente llegaba. En casi 2 años, sin radio, sin televisión, sin grupos familiares, crecimos a más de casi 7,000 gentes. ¿Cómo? El Señor dice: si tú me levantares y yo fuere exaltado, muchos atraeré. Eso está escrito en la palabra. Porque donde quiera que se junte el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Dios no trabaja con gente viva, Dios trabaja con gente muerta. No, usted no me está escuchando. Cuando yo leo esto, yo tiemblo. Yo tiemblo. ¿Sabe por qué? Porque un día Ruth dice que le pide un consejo a Noemí. Cualquiera que sepa de tipología sabe que Ruth es tipo de la iglesia, Noemí tipo del Espíritu Santo, y vos es tipo de Jesús. Pero dice aquí el capítulo 3 que Noemí le da un consejo a Ruth, y el consejo es raro, porque si usted examina el contexto de la escritura, Ruth lo que iba era una era a recoger espigas, a recoger espigas. Sin embargo, el consejo de Noemí realmente tiene que ver con algo profético. Yo estudié eso, y dice el verso 3 del capítulo 3 del libro de Ruth, dice: te lavarás pues. ¿Cómo es eso que se va a lavar antes de recoger espiga? Si toda la gente se lavaba, era después de trabajar. Le dice: te lavarás pues. O sea, se lo digo de otra manera: no te presentarás de cualquier manera. Y te ungirás. Es que nadie se ungía para recoger espigas. Esto tiene que ser profético. Te ungirás. Y vistiéndote tu vestido, le puedo hablar de 7 vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Esto es profético. ¿Cómo es eso? ¿Usted recuerda a una mujer que estuvo 6 meses en aceites y ungüentos aromáticos y 6 meses en especias de mirra? ¿Quién fue? Esther. 1 año, pregunto yo. ¿Cómo cree que era la piel de esa mujer? ¿Cómo cree que olía el cuerpo de esa mujer cuando caminó por los pabellones de aquel gran palacio? ¿Cómo cree que olía? Que cuando estuvo delante del rey, el rey se quedó sin palabras y lo único que pudo fue extender su cetro. Porque yo creo que hay ciertos aromas que el rey no puede soportar. No, usted no está escuchando. Oiga, qué fuerte esto. Y vistiéndote tus vestidos, no te darás a conocer al varón hasta que él ha acabado de comer y de beber. ¿Cómo es eso? Cuando vayas al templo,
deja de pensar en ti. Yo nunca vi un ministerio de alabanza que prepare todo el programa de alabanza y adoración preguntándole al Señor: ¿qué quieres, Señor, que te cantemos? La gente siempre canta lo que está más pegado, la gente canta lo que está sonando más, la gente canta lo que más le gusta a las personas. Pero sucede que alabanza y adoración no tiene nada que ver con nosotros, sino con Él. Por eso dice: cuando Él acabe de comer y de beber, entonces te presentarás. Y vea lo que dice el verso 4: y cuando Él se acueste, wow, cuando Él encuentre un lugar donde reposar, regiones de intimidad, cuando Él se acueste, notarás el lugar donde se acostó, irás y te acostarás junto a Él y descubrirás sus pies, descubrirás sus caminos, y Él te dirá lo que tengas que hacer. Estoy desayunando el año pasado en mi casa, 21 de junio, estoy desayunando cuando oigo al Espíritu Santo que me da una palabra y me dice: el Padre anda buscando un lugar donde reposar. Se me cayeron los utensilios. Mis hijas mayores viven conmigo. Las más chiquitas se vinieron a vivir conmigo ya de Estados Unidos, como una palabra que Dios me había dado. Y llamo a mi secretaria y le digo: sobre mi escritorio hay 14 sermones. De esos 14 sermones pueden sacar muchos. Llama a fulano, a mengano y a perencejo, tres predicadores, diles que no sé qué va a pasar, pero que ahí está esa palabra para que prediquen. Para que prediquen. ¿Usted le da los sermones a los predicadores? Sí. Porque yo no puedo permitir que nosotros hagamos un arroz con mango en la iglesia. Necesitamos reeducar al pueblo. Necesitamos tener una línea de palabra. Cuando yo estoy fuera de la iglesia, nadie profetiza. ¿Por qué? No porque no creo en la profecía, sino porque hay gente que se aprovecha de que uno no esté para andar hablando cuánta tontería pueden hablar. Entonces, cuando yo no estoy, nadie profetiza, porque la gente sabe que hay que esperar al sacerdote de la casa y el sacerdote va a oír qué es lo que tienes que profetizar. Y si es de Dios, claro, habla, porque Dios habla, no hay problema con eso. Pero tenemos demasiada gente colada que quiere meterse, infiltrarse y dañar la casa. Acuérdese que lo que destruye la viña no son las zorras grandes, sino las zorras chiquitas. Entonces llamo a mi secretaria. Tengo un sótano en una casa. Bueno, en ese tiempo vivía en esa casa, ya la vendí. Pero tengo un sótano y me meto. Tengo un cuarto de oración allí y hay como tres habitaciones. Y en ese cuarto de oración, de tanto viaje que hice a Israel, traje muchas cosas y las puse ahí. En ese cuarto hay aire acondicionado, pero un aire acondicionado que no te va a resfriar, ni tampoco sientes calor, sino que está a una temperatura buena. Hay un baño, siempre hay gente ayunando en ese lugar. Hay una camita por si alguien necesita descansar. La alfombra es muy gruesa, por si alguien quiere dormir, puede hacerlo también allí. Y entro, y cuando entro y me arrodillo, yo oigo la voz del Señor que me dice: el corazón mío tiene 7 dimensiones, te las mostraré. Leí alguna vez de una predicadora mexicana que dice que entró al corazón de Dios y que el corazón de Dios tenía heridas. Eso es totalmente falso. Nadie puede herir el corazón del Padre, porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es principio, Él es fin. Oigo gente que dice que tienen visiones: es que tuve una visión y vi a Jesús llorando sobre el pueblo de Esmeralda. Eso es mentira. El único que lloró fue el Hijo de María. El Rey de Reyes no llora por nadie, porque sus ojos son llamas de fuego. Entonces la gente trata de meter a Dios como si Dios fuera humano. No es así. El Hijo de María lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró mirando a Jerusalén. Pero el Rey de Reyes no llora por nadie, porque sus ojos son llamas de fuego. Pero hay tanta mentira que la gente mete y habla que no es de Dios.
cuando entro, me llama a una dimensión que se llama plenitud de vida. Cuando entro a esa dimensión que se llama plenitud de vida, descubro por qué el apóstol Pablo, en medio de naufragios, en medio de apedreamientos, en medio de golpes, en medio de insultos, en medio de tener sus pies en el cepo, en medio de ser calumniado, en medio de ser vituperado, en medio de ser pisoteado, el apóstol Pablo dice que él se sentía completo. ¿Y cómo se puede sentir completo un tipo que le han pasado tantas cosas? ¿Cómo Pablo puede descubrir una plenitud de vida que la mayoría de nosotros no ha descubierto? Escúchenme, yo conozco pastores de iglesias gigantescas frustrados. Yo conozco gente que sale de un culto donde cayó al suelo, habló en lenguas y se sienten vacíos. Es más, cuando yo entré a esa dimensión, yo descubrí que habían pasiones en mi corazón que le daba asco a Dios. Y descubrí que la mayoría de nosotros tratamos de tapar muchas tonteras porque nos daría pena que la gente lo sepa. Y cuando estoy ahí, encuentro que Dios empieza a tratar conmigo. El segundo nivel del corazón de Dios se llama ríos de agua viva, y eso me dejó loco, porque yo nunca entendí cuando el Señor dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo se puede entender Ezequiel 47, donde dice que el río de Dios se saldrá, entrará a la ciudad, y por donde el río pase dice que traerá sanidad? Cuando yo abro mis ojos, que han pasado todas las siete etapas, que no puedo decirlas ahorita, no tengo permiso. Yo recuerdo que yo siento mis rodillas dormidas, siento mis piernas dormidas, siento mucho dolor. Me siento y empiezo a darme masajes, y tenía mucho dolor. Y yo digo, qué extraño, porque yo acabo de empezar a orar ahorita. Era 21 de junio. Y yo recuerdo que yo estoy allí. Ya como a los 20 minutos las piernas me reaccionaron. Como a los 30 minutos me levanté. Y donde me levanto, salgo. Y oigo mucho ruido afuera. Empiezo a subir las gradas con costo, porque las piernas no me respondían bien. Y cuando llego allá arriba, la parte de arriba de la casa, una de mis hijas me abraza. Y me dice, papá, ¿cómo te sientes? Le digo, bien, mi amor. Viene un médico y pone una balanza. Yo me subo la balanza. El médico dice, esto no puede ser posible. Entonces yo digo a una de mis hijas, ¿qué no es posible? Porque mi hija mayor es médico. Ella me dice, papá, ¿sabes qué fecha es hoy? 21 de junio. Me dijo, no, papá, hoy es 21 de julio. Ha pasado un mes donde no comiste, donde no bebiste agua, donde no pasó nada. Y no puede ser posible que en un mes no pierdas un gramo de peso. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Una líder de nuestra iglesia me llama hace unas pocas semanas y me dice, apóstol, estoy en tal lugar, me vine de vacaciones, no sé, creo que el reloj que marca el combustible del carro está dañado. Sucede que meto la llave y me doy cuenta que el carro está vacío. Llamo al seguro, dice que mandan una grúa, pero hasta las 8, 9 de la mañana, estoy en un lugar donde aquí no hay nada. Aquí lo que hay es potrero, aquí no hay nada. Tengo a mis dos hijos conmigo. Yo le dije, hija, tú me has escuchado tanto tiempo y todavía no aprendiste eso. Digo, sube al carro otra vez. Tiene una videollamada. Sube al carro otra vez. Y me dice ella, mi esposo está muy lejos de la ciudad. Está al otro lado, está en otro país. Sube el carro otra vez. Voy a poner la llave. Dale start. Enciende el carro. Apóstol, el carro no enciende. ¿Por qué no te callas la boca cuando yo estoy hablando? Le dije. Si yo caminara con tu fe, ya me hubiera matado el diablo hace rato. Cállate la boca, muchacha.
sube al carro, pon la llave, dale vuelta. Y le dio vuelta. ¡Ay! Prendió, encendió el carro. Sí, mete la marcha, avanza, no me llames más, que son las 2 de la mañana y tengo que dormir. Y a las 3 y 15 me paro a orar, no me llames más. A las 5 de la mañana me entró un mensaje: apóstol, ya estamos en casa. Y no sé qué pasó, porque acabo de abrir el tapón del donde se echa el combustible y el carro está repleto de combustible. Regiones de intimidad. Regiones de intimidad. Regiones de intimidad. Ustedes dan, no reciben. ¿Por qué? Porque mi casa está vacía. Mi casa está desierta. Yo no recuerdo el día que yo me haya arrodillado para pedirle a Dios dinero. Nunca recuerdo el día. He dicho: Señor, Señor, necesito un milagro financiero. Nunca. Porque yo descubrí que cuando tú eres buen hijo, los papás dan cosas que los hijos ni siquiera piden. Cuando tú eres buen hijo. No, usted no me escuchó lo que dije. Y le dice Noemí: cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acostó. Regiones de intimidad. Y donde encuentre el lugar donde él se acostó, ahí irás y descubrirás sus pies. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Él te dirá lo que hayas de hacer. Lo diré como lo recibí. Fue muy fuerte esta madrugada en el hotel. Tremendo. Literalmente el Señor me hizo tirado de la cama. Caí de rodillas. La presencia de Dios era tan fuerte, pero tan fuerte. Y el Señor me dijo varias cosas. Una de las que me dijo, que me puso a temblar, fue: yo he levantado tanto ministerio poderoso en esta parte del país, pero el problema de muchos de los que llegarán esta mañana no es el diablo ni los demonios. El problema es que muchos de ustedes tienen una vida de oración tan empequeñecida. La inmensa mayoría de ustedes no ora. La mayoría de ustedes solo ora en los cultos de la iglesia. Y no es culpa de Dios. Algunos de ustedes están enfermos y oran para que Dios los sane. Dios no te va a sanar, porque tú necesitas pedirle perdón a tu madre. Necesitas pedirle perdón a tu papá. Necesitas correr donde tu pastor y decirle: pastor, perdón, porque yo he tocado tu manto. Yo he usado esta lengua para murmurar contra ti. Señor, me decía, va a llegar tanta gente enferma esta mañana, pero enferma espiritualmente, que necesitan que yo haga un milagro, pero en su vida espiritual. No es el diablo, hijo. No es el diablo. Tenemos que volver. Tenemos que correr. Por eso le dicen: mide el templo. Mide el templo, mide el altar, mide los que adoran, mídelos, mídelos. No sé si me escucha. Mídelos. Si los mides, todo cambiará. Pasa Carolina, que una muchacha así bonita, murió, por cierto, así chiquitita, pero bonita. Parece que Dios sacó su rato para hacerla, porque le quedó muy bonita. Yo vengo entrando para predicar un sábado y Carolina dice: wow, apóstol, qué guapo que lo veo. Para nosotros guapo es bonito. Gracias, Carolina. Pero el día domingo, cuando vengo para ministrar, Carolina me la encuentro otra vez. Dice: oh my God, dice Carolina, qué hombre. Entonces le agarré la mano: siéntate, Carolina. Y se sentó. Carolina, el día que tú no me veas a mí como tu padre,
tú no puedes congregarte en este lugar. Porque las hijas no se enamoran de sus papás. Y Dios no te trajo aquí para que coquetees con el hombre de Dios. Dios te trajo aquí para que yo descifre los códigos que están escritos en ti. Y que tú no vivas como vives. Dios no te trajo aquí para que mañana el diablo se ría de ti, se ría de mí. O me mira de la manera correcta o no caminamos juntos. Porque hay cosas que no son negociables. Y una de ellas es la integridad. No sé si me escuchó. Algunos de ustedes, termino con esto. Algunos de ustedes llegarán tan lejos, pero tan lejos. Algunos de ustedes verán la mano de Dios tan alto y tan grande. Algunos de ustedes serán la respuesta de Dios, no para una nación, para naciones enteras. Algunos de ustedes caminarán donde ningún ecuatoriano jamás pudo caminar. Algunos de ustedes tendrán lo que en su vida imaginaron tener. Pero tienes que volver a las regiones de intimidad. Tienes que correr. Tienes que correr. Amado, no te engañes. No creas que porque Dios te usa. Una cosa es que Dios te use, otra cosa es que Dios te apruebe. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Yo conozco tanta gente que Dios les entregó el destino de Latinoamérica. En 31 años conocí señoritas que cuando cantaban los paralíticos se levantaban sin decir una palabra, solo adorando a Dios. Hoy están deshechas por la droga. Conocí hombres que Dios les entregó la gloria que no le entregó a nadie más, pero nunca trataron con un problema de lascivia y hoy están arruinados. Está hablando un viejo de 47 años que tiene 31 de predicar, que he visto a hombres ungidos en esta tierra, que he visto mujeres con una gloria tan grande, pero arruinados, arruinados, arruinados. Alguna vez dije en una prédica que ministerio no es corbata, y no es zapato ni sacos. Deja de caminar con los pies, camina de rodillas. Porque de rodillas tú ves más que de pie. Deja de vivir del aplauso de los hombres. Deja de vivir de la aprobación de los hombres. Y a usted no le molesta, apóstol, la gente tanto que habla en el YouTube de usted. No. ¿Por qué? Porque una señal de madurez espiritual es que la crítica no te afecta. Esa es una señal. Si a ti te pone incómodo que la gente hable de ti, revísate, porque puede ser que estás viejo, pero todavía usas Pampers. Algunos de ustedes, algunos de ustedes llegarán tan lejos, pero tan lejos, tan lejos. No arruines el plan de Dios. No arruines. Te lo pido en el nombre de Jesús. No lo arruines. Si eres ministro y tienes una bronca grande con tu esposa, agárrale la mano y dile: mi amor, no podemos seguir así porque vamos a arruinar la obra de Dios. Si aquí el problema soy yo o es usted,
Aquí no importa quién tenga el error, aquí tenemos que humillarnos delante de Dios. Tienes que correr. ¿Usted cree que a mí me gusta profetizar lo que profeticé anoche? No. Porque hay predicadores que les gusta estar bien con los narcos para ver si le suelta algún billete. El problema es cuando tú eres profeta y Dios te dice: dile a esa gente que se arrepienta. Y que alguno se pone bravo y no me quiere dar nada, no me lo dé. Yo un día estaré delante de Dios y no me interesa tu dinero. No me interesa. Un día el Señor me dijo: yo te enriqueceré, hijo, para que nunca vayas a las iglesias a dar lástima. Para que cualquier hombre que te dé una ofrenda te la dará, no porque anda los zapatos rotos, te la dará porque tú eres un profeta como eran los profetas reales. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en la escritura, la que se iba a morir de hambre era la viuda, no el profeta. Por eso el profeta le dijo: haga dos tortas, pero la mía me la hace primero. Y la mía me las cocina en las brasas, porque el que está bajo el fuego de Dios soy yo. Y la suya la mete debajo de las cenizas, porque la que se levanta del polvo hoy es usted. Son dos dimensiones distintas. Pero la que se iba a morir de hambre era ella, no el profeta. O sea, lo que ella necesita para que él abra la boca. Yo quería terminar, pero ya no quiero terminar. Me lleva Dios a Cuba. Me lleva Dios a Cuba. Y en Cuba hay que pagar todo, hermano. En Cuba hay que pagar hasta las malas miradas, hermano. Todo. Porque en Cuba usted no puede ir a pensar que le dan a dar un real de un peso, un dólar, un CUC, que es lo que se mueve allí. Nada. Pero dice un pastor: me gustaría que oraras por el escolta de Fidel Castro por 27 años, que ahora es de la escolta de Raúl y de la esposa de Fidel. Yo le digo: ¿para qué voy a orar por esa escolta? Y me dijo: ¿pero por qué? Le digo: no, dile al tipo que me ponga de frente ante Raúl. Me dice: apóstol, pero es que nadie ora por Raúl. Le digo: bueno, y no se puede hacer. Le digo al escolta: mire, aquí está mi pasaporte. Dígale que yo fui parte del gobierno de Costa Rica. Dígale que está toda la cuestión. Este es mi currículum. No le diga que soy pastor. Y claro, me recibieron en la sala oval. Cantaron el himno de Cuba y cantaron el de Costa Rica. Ya salió Raúl con su cuestión y sus camaradas y su bendito discurso, que yo estoy cansado de oírlo porque es muy malo. Pero bueno, ya sale. Cuando de repente me ceden a mí la palabra, yo voy con cuatro pastores. Yo le dije: señor Raúl Castro, así dice el Dios del cielo al cual yo sirvo. ¡Wow! Y hay un poco de brujas y babalaos ahí, hermano. Y agarré el micrófono y le dije: tú, esta gente ha probado que el diablo al que ellos sirven no sirve para nada. Porque lo único que ha traído esta isla es miseria y ruina. Pero dice el Señor que te da tanto tiempo de vida para que te vuelvas a Él. Si no, te cortará de la tierra en los próximos días. Dicen los pastores, se lo digo con mucho respeto, dice un pastor que él se orinó, porque él dijo: hoy nos matan aquí, hoy nos matan, porque aquí nadie se atreve a decir una cosa de eso. Y me volví a toda la plana mayor de gobierno, le dije: dejen de consultar a los muertos, dejen de consultar al diablo y vuélvanse a Dios. Y por primera vez en la historia, Raúl Castro se tiró al piso y se postró delante de Dios. Escucha esto, escucha esto. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar.
y a llorar como un niño. Y unos escoltas se movieron. Le digo, no se mueve nadie, se quedan todos ahí. Y me acerqué a Raúl y le impuse las manos. Y cayó. Cosa impresionante. Y Raúl empezó a llorar y me dijo, ¿qué hago, hermano? Cuando esos pastores vieron a ese viejo llorando, pidiendo, ¿qué hago? Dice un pastor que él empezó a pegar gritos. Yo no lo oí. El pastor empezó a pegar gritos y a correr como loco por todo ese auditorio. Y el viejo me dijo, mi hermano Fidel tenía la costumbre de regalar relojes finos. Yo nunca he regalado nada. Y me dijo, apóstol, ¿será que si yo me quito este Rolex presidente que tengo, se lo pongo en la mano a usted? Y yo le dije, si usted me pone el reloj en la mano, usted está haciendo algo profético, porque usted está quitando el tiempo suyo y me lo está entregando en mis manos. Quiere decir que en esta isla, aquí el que va a mandar soy yo y el Dios al que yo sirvo. Y se quitó esta porquería de reloj de oro de 24 quilates con diamantes y me lo puso en la mano. Tuve que mandarlo a cortar porque el viejo es más gordo que yo. Y eso venía en una caja de madera así con oro. Un tipo me ofreció $150,000 en Costa Rica por este reloj. Porque no es que el reloj valga eso, lo que pasa es que de dónde viene el reloj es una cuestión muy simbólica. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Llegó y antes de salir me dijo, Dios me dice que te dé una ofrenda. Chorro de gente va a esa isla, a nadie le dan nada. Y el viejo sacó una ofrenda de $100,000 y me lo dio. Yo le dije, pero es que yo no necesito que me dé el dinero así, necesito que me lo den efectivo. Me dice, bueno, no hay ningún problema, yo hablo con la gente del aeropuerto para que lo dejen pasar. Le digo, no, yo no voy a pasar dinero. Y entonces, como tenía una reunión de pastores el día siguiente, exactamente como Dios es santo, llegaron 100 pastores y les pusimos $1,000 en la mano a cada pastor. Pastores que en su vida han visto $100 jamás. $1,000. ¿Ve? Yo creo en ese evangelio. Tremendo. Tremendo. Cuando la casa está arreglada, tú te vistes y te calientas. Cuando la casa está arreglada, tú comes y te sacias. Cuando la casa está arreglada, tú siembras y cosechas. Y el jornal te lo dan, no en saco roto, sino en un saco nuevo, hermano. Cuando la casa está arreglada, todo lo que tú das te es devuelto 10 veces más, o 100 o 1,000 veces más. Regiones de intimidad. Llegué al aeropuerto, estaba el vicepresidente, estaba el otro. Tú, esa gente, pura gente, hermano. Yo tuve una reunión gigante con gente del gobierno, toda esa gente se convirtió. Una cantidad de regalos, plata, esa sí no la repartí, esa me la llevé, hermano. Pero una cantidad de cosas, yo llegaba con una maleta, salí con 9 maletas de Cuba y no pagué un centavo, todo lo pagó el gobierno. Cuando tú gobiernas en la tierra, los impíos tienen que servirte. Cuando tú gobiernas, la gente va a correr atrás de ti. Así funciona. Levanta manos santas. Diré algo muy fuerte, con permiso del presidente y los pastores. ¿Sabe por qué está tan mala la pesca? Porque hay demasiada sangre derramada en ese mar. Antes de irme de aquí, necesitamos hacer un acto profético para sanar las aguas. Porque aunque la gente diga lo que le dé la gana, el narcotráfico es una de las desgracias que trae muerte y desolación.
Tomé la ofrenda anoche para África y conté los billetes. Hay tanta moneda ahí, hermano, que pesa como 10 libras esa moneda, ese monedero. Y no como una censura, lo digo con temor. Me sorprendí que en medio de la multitud tan grande no había un billete grande. La inmensa mayoría son billetes de 5, de 10, muy pocos de 20. Y yo dije, aquí tiene que romperse una maldición. Aquí tiene que romperse algo. Porque yo acabo de estar en Nicaragua. Que en Nicaragua no se mueve el dólar, se mueven los córdobas. Y en Nicaragua es normal encontrar en una ofrenda 5, 10, 20 billetes de 100 dólares. Y yo dije, aquí hay un problema. Conté los billetes, escasos 1,000 dólares, creo que hay como 900 y algo. En la multitud que había era para haber recogido miles. No porque yo necesito eso. Lo estoy diciendo como algo. Quiere decir que hay muchísima gente que lo único que da es una monedita. Y el Señor me decía, hay un problema de deshonra muy grande en este lugar. Y un problema de maldición que tiene que ser roto este día. No mañana. Hoy. Hoy. Puede ser muy posible. Puede ser muy posible que saquemos la reunión del Coliseo esta noche y la hagamos ahí en esa calle, porque Dios me dio una palabra para ese hombre que va a financiar eso. Y ese hombre va a volver su corazón a las iglesias. Yo me reuniré mañana con él. Tengo una reunión mañana con él. Solamente quizás por eso se haga. Pero la palabra es tan fuerte que no creo que esté preparado para recibirla. Porque es una palabra muy fuerte. Es una palabra que tiene hora y días específicos. Porque yo creo que los profetas de Dios hablan así. No es ese cuento de que... No, así no es. Puede ser muy posible que lo hagamos ahí en una calle. Donde dice que ahí se muere mucha gente. Puede ser muy posible. Cierre sus ojos. Y ore. Y mo aquí ha sido que ni ano no no ni que y mano mo no ni di da mano no di di chichiga mo no di da mo no tu casi di 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 da mo no chiga mo no ani ha chichu chu ni di da mo no chide ni ando tu di que ni di ando su co y ne on di da mano mo no di si te amo co chiga pa ya ya. Así dice el Señor, en un minuto exacto empezaré a derramar aceite del cielo sobre sus cabezas. Y viene un óleo de gloria sobre ustedes. Aquí hay hombres y mujeres que no van a aguantar sentados. Van a caer fulminados al piso por el poder de Dios. Si usted puede, levante la mano, haga algo. Si usted puede, levante su corazón hasta el trono de Dios y haga algo. Haga algo, maqueta la mandeme, sete, tetereme, que maquíala. Clama que no te oigo. Clama que no te oigo. Clama que no te oigo. Faltan 30 segundos. 30 segundos, va a entrar un derramamiento de Dios aquí. Aquí hay ministerios poderosos que hoy se levantan a dimensiones tan altas. Aquí hay pastores que Dios le va a entregar multitudes de multitudes de multitudes. ¡Vamos! ¡Vamos! Quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos. ¡Wow! 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 Wow, wow.
Dios mío. Wow, 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 wow. Acá está mamá, se te talaba. Veo la fuente de Dios fluyendo ahora. Veo el río de Dios metiéndose en esta reunión. Veo el río de Dios, el río de Dios, el río. Ay, 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 ay. El río de Dios en este lugar. ¡Wow! Aprovechate y métete en el río. Aprovecha y métete en el río. Aprovecha y métete en el río. Corre al río. Corre. Corre. Tirarse al piso, tírese. Si tiene que ponerse de pie, póngase. Haga algo, porque el aceite de Dios va a fluir de una forma impresionante. El aceite de Dios va a correr. 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 ¡Vamos! Y si alguien tiene que salir de la silla y venirse al altar, corra. Corre. Corre. Vamos, clama a Dios. Cierra tus ojos y clama. Cierra tus ojos y clama. Cierra tus ojos y clama. 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 Clama que se va a derramar la gloria de Dios en esta hora. Clama que se va a derramar el poder de Dios ahora. Clama que se va a derramar. Se va a derramar, se va a derramar. Se va a derramar, ay, 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 ay. Se va a derramar, se va a derramar. Ahora, 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 ahora. ¡Wow! Eso fuerte sobre mí. Mis manos levantan. Clama que no te oigo. Cierra los ojos y clama. Y su gloria tocaré. Cierra los ojos y clama. Algo está cayendo aquí. Es un fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Clama que no te oigo. Y su gloria tocaré. Él está cayendo. Su gloria sobre mí. Clama que no
montaña. Su gloria sobre mí. Sube a la montaña. Sube a la montaña. Sube. Sube. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que brincar, brinca. Si tienes que hacer algo, hazlo. Pero dile en este día, yo me muevo. Se metió Dios aquí, se metió Dios aquí, se metió Dios aquí, se metió Dios aquí, aleluya. Se metió, se metió, se metió, se metió Dios aquí, se metió. Su gloria es aquí. Está cayendo. ¡Sigue! Su gloria sobre mí. ¡Siga! ¡Y a Sakima! ¡Algo es clama! Aquí. ¡Clama! ¡Fuerte sobre mí! Mis manos levantaré. Todo el que pueda, póngase la mano en la cabeza. Agárrese porque viene una liberación mental. Yo descubrí que hay demasiadas cosas en la mente nuestra que tienen que ser rotas. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En esta hora yo ordeno que las lagunas mentales, que los dardos del diablo a nivel mental, que las frustraciones, las tristezas, la soledad, todo empieza con un pensamiento. Y en esta hora decreto que el poder de Dios viene, viene. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Wow. Shell. Quemó. Quemó. Aquí tené. Sakimarajasa. Aprovecha este momento de Dios. Aprovecha este momento de Dios. No te detengas. No te detengas. Es muy difícil que yo haga esto. Los que me conocen saben que yo no hago estas cosas, a menos que Dios me hable. Señor dice que te diga tres veces: hija, yo te amo, dice el Señor. Hija, yo te amo, dice el Señor. Hija, yo te amo, dice el Señor. Está cayendo su gloria sobre mí.
gloria está aquí. Si puedes abrazar a alguien que te quede cerca, abrázale. Si puedes abrazar a tu esposa, si está aquí, abrázale. Puede abrazar a alguien, abrázale. Abrázale en el nombre de Jesús. Hoy todo comienza, hoy todo termina. Hoy todo comienza, hoy todo termina. Quemó y la naraba. Se cunderé. Alguien tiene que adorar al Rey. Alguien tiene que adorar al Rey. No te detengas. No te detengas. Sigue. 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 Manos levantaré, y su gloria tocaré. Padre, haz que este hombre que con tanto amor me recibió, envuelta de 2 años, su ministerio sea tan poderoso cual nunca antes él soñó. Haz que su esposa, sus hijos, vean lo que jamás imaginaron ver. Sea hecho. Para caminar, cierra sus ojos, levanta las manos, levanta la mano, nombre de Jesús. Todo accidente en el cerebro, yo ordeno que sea arreglado en esta hora.
quita la bashamara. Los brazos, levanta esos brazos. Levanta. Nombre de Jesús. Muévase para allá. Camine. Ese es un milagrazo, hermano. Wow. Wow. Él está tocado por Dios. Wow. Wow, no podía levantar los brazos. Mire qué tremendo. Mire, mírelo, que no podía levantar los brazos. Mírelo, señora, mírelo. Mírelo, que no podía levantar los brazos. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria es aquí. Está. ¿Sabe que Dios va a cortar aquí en este pueblo? Nunca conocí un pueblo donde hubiera tanta mujer metida en brujería. Normalmente en los países nuestros, allá en Centroamérica, los que se meten en brujería son los hombres, no las mujeres. Más bien las mujeres son víctimas de la brujería de los hombres. En Nicaragua los hombres buscan un loco para que les consiga una mujer. Las mujeres tienen miedo a eso. Yo veo que aquí hay mucha mujer metida en eso, y Dios va a quebrar eso en el nombre de Jesús. Porque eso no es de Dios. Quiero que usted levante sus manos. Voy a hacer algo por obediencia, hermano. Yo jamás en mi vida haría una cosa de estas. Porque a mí, aparte de que me da mucha vergüenza, soy temeroso de Dios. Esto no es para toda la gente, esto es para gente con un nivel de entendimiento. El Señor me dio una palabra en la madrugada y me dijo: llámalos. Cuando Dios me llevó a Indonesia, recuerdo que llegué a una tierra estéril, el mar no producía nada, habían más de 10,000 pescadores
desempleados. Y una mañana como esta, yo tenía que predicar en las noches, pero yo le pedí a un predicador famoso del día que me permitiera hablar en el día y que le agarrara la noche. Y le hablé al pueblo una palabra que hasta el día de hoy tengo multitud de pastores ahí bajo cobertura. Aquella mañana fue histórica. El Señor me dijo, la única forma de quebrar esa maldición es que el pueblo pida perdón por los pecados ancestrales. Vamos a hacer eso en esta hora. Amén. Número dos, el pueblo necesita hacer un voto delante de Dios que nosotros honraremos a Dios. Un voto delante de Dios que honraremos a Dios. Y número tres, dile al pueblo que traiga una ofrenda para el profeta. Mire, yo nunca haría esto si Dios no me habla. A mí me da pena esto, hermano. Me da mucha pena. Mucha pena. Mucha pena. Esto no es plata, esto es honra. Esto es honra. Esto es honra. Hay gente que nunca descubre estas cosas. Yo estaba en Suiza y estaba predicando un profeta de Dios que yo sé que es un profeta, se llama Rick Joyner. Y yo dije, no puede ser posible, aquí hay 25 mil líderes y nadie hace nada. Yo busqué mi cartera y me di cuenta que no andaba dinero. Y yo miré el reloj que él andaba. El reloj que él andaba era un Audemars Piguet. Y un Audemars Piguet es un reloj muy caro. Y yo tengo malos ratos, pero no malos gustos, hermano. Y yo me quité el reloj que yo andaba, que era un reloj bueno, pero no se podía comparar nunca al Audemars Piguet. Y recuerdo que llegué y me arrodillé con una rodilla y le dije, no se ofenda mi señor el profeta. Somos amigos de años. Le dije, pero el Señor me dice que tengo que honrarte. Y me quité el reloj y se lo di. No le estoy diciendo a usted que se quite su reloj, estoy hablando de lo que yo hice. Y el hombre de Dios abrió la boca y me dijo, hace 10 años hay unos papeles que tú necesitas que el gobierno de Guinea Ecuatorial te firme y no te los firma. Dice Dios que mañana a esta hora los papeles están firmados para poder hacer todo lo que quieres hacer. Ahora, oiga esto. Yo de tonto no tengo un pelo, hermano. Yo sé que no fue el reloj, fue la honra. Porque está escrito. Eso está escrito. Y la gente más bien va a la iglesia a que le den. Así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Me encontré un narcotraficante en Guatemala y le dije, Dios me dice que te matarán todos los escoltas, pero tú saldrás vivo. En menos de 24 horas lo emboscaron, le mataron todos los escoltas. El tipo dice que él escuchaba la bala donde pasaban y él decía, Dios mío, Dios mío. Llegó en la noche el culto. Y le dije a otro, un tipo prepotente así, tipo feo, hermano, porque, pero como tienen plata y 40 locas que andan atrás de ellos. Feo, que un viejo como ese no me puede tocar ni con un palo, hermano. Viejo feo, si es feo tiene que hablar feo también, hermano. Y yo le dije a él, Dios me dice que morirás por arrogante. Porque él se puso a reírse en los orfanatos de África. Yo no doy un peso para esa porquería. Fue un miserable que sí da plata para prostitutas, pero para la obra de Dios no da nada. Miserable. Ahí tengo la foto. Aquí tengo la foto. Fotos horribles. Le dieron con una .50, que yo ni siquiera sé qué es eso, porque en mi país no existen esas cosas. Le dieron con una .50, hermano. Lo desbarataron todo por impío, por hijo del diablo. Ahí está el tipo, grosero, hermano, arrogante, creído. Ahí está el arma con la que les amparo, hermano. Ahí está el carro en el que iba blindado. Ahí está él como quedó, hermano. Ahí está como quedó. Ahí está como quedó. Ahí está como quedó. Tanta arrogancia, ¿para qué? Malcriado. Sin vergüenza. Nunca entendió.
gente puede tener un carro blindado, que si a usted Jehová no lo cuida, lo matan, hermano. Esa es la bobada más grande que tiene mucha gente. No, aquí yo ando con guardaespaldas. Tonto, ignorante. A mí me han agarrado a tiros de aquí donde estás, hermano, y no me tocaron nunca, porque el Señor está conmigo. Me envenenaron en la India. Me envenenaron. Y yo me comí la comida y me fui a predicar y no me hizo nada. Y la bruja me esperó hasta que yo volví al hotel y me dijo: ¿quién eres? Yo te puse un veneno tan activo que se lo habían acabado de dar un perro, y el perro no duró 3 minutos vivo, se murió. Cosa terrible. Y tú sigues vivo. Porque cuando Dios cuida, sigue así. Usted lo sabe. Usted es un hijo de Dios. ¿Qué tiene ese abuelo? ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? 85. Mi papá tiene 88. Yo te bendigo, abuelo, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tus ojitos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces usted ore. Ore ahí. Yo estoy en un hotel allá que se llama... Tiene un nombre rarísimo, hermano. Y la dueña es rarísima, pero ya se amansó. Ya se amansó. Ya se amansó, porque qué viejita rara es, hermano. Casi, casi me quitaba el cincho y le daba unos hinchazos, hermano. Qué viejita malcriada es, hermano. Pero ya se amansó, hermano. ¿Cómo se llama esa cosa ahí? ¿Hipo qué? Eso es casi como hablar en lengua, hermano. Eso... es enredado, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a abrir un espacio aquí, mis amores. Por favor, abramos un espacio aquí. ¿Tenemos algo aquí? ¿Tenemos algún manto, alguna cosa? Voy a poner este y después yo lo lavo. Voy a hacer algo profético. Después de que la gente ofrende, yo me voy a acostar sobre esa ofrenda. Y de la misma forma que el hijo de la viuda resucitó, creo que finanzas muertas resucitarán. Conforme Dios lo guíe, muévase. Hablé de una ofrenda para el profeta. A mí me da mucha pena, pero estoy obedeciendo a Dios. Estoy obedeciendo a Dios. Adora a Dios, hijo. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora. Y si hay gente que dice: yo no tengo nada, usted puede llegar al hotel más tarde. Estoy en la habitación 4. Usted nada más pregunta, yo bajo y hablamos. Normalmente no doy ese acceso al hotel, pero yo puedo bajar. Todo mundo en intercesión. Todo mundo en intercesión. Todo mundo orando. Ora. Ora. Thank you.
Canta. Entra en mi casa. Sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi eterno amor. Haz un milagro en mí. Yo quiero su. ¿Quién dio este reloj? ¿Quién dio este reloj? Que venga acá. Hoy empieza un nuevo tiempo sobre ti. Hoy empieza un nuevo tiempo. Hay gente que hace lo que normalmente otros no hacen. Y como hacen lo que otros no hacen, entonces verán cosas que otros no pueden ver. Yo decreto por el dicho de mi boca que antes de que la trompeta suene, tu nombre sonará en cada rincón y en cada nación y en cada ciudad importante de Latinoamérica. Y la mano de Dios estará sobre ti. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, hay una enfermedad rara que Dios está quitando en esta hora de ese hombre. Hay una enfermedad extraña que Dios quita de él. En el nombre de Jesús. Por eso yo digo esto. Aguanta un poquito, mi amor. Esto no es dar lo que yo puedo dar. Esto es que hay que orar y tener discernimiento, hermano. Porque cuando a mí Dios me toca, yo me quito los zapatos, hermano. Cuando a mí Dios me toca, yo hago locuras, hermano. Yo hago lo que sea. Esto no es traer la misma monedita que vas a dar al culto. No, esto es, Señor, ¿cómo honro el manto de ese profeta? Señor, ¿cómo honro el manto que ese hombre carga? Porque si yo honro de la manera correcta, ese manto que ese hombre carga me puede caer a mí encima. Por eso dije, esto no es para todo mundo. Porque hay gente que pasa sin discernimiento y da, eso no tiene bendición. Mejor agarra su ofrenda y llévesela, porque no es así. No es así. Yo hablé de algo de honra. O sea, se mira más allá. 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 Estas cosas yo creo que las he hecho dos veces en mi vida. Yo tengo mucho temor a Dios. Mucho temor a Dios. Le digo un secreto a los pastores. Yo no recibo nada en la iglesia. Yo no recibo nada. Solo una vez al mes, una vez al mes, yo paso al frente y el pueblo trae honra al hombre de Dios. No toco nada. A mí no me dan nada de diezmo ni de ofrenda, nada. Y ahí entran millones, no millones de colones, millones de dólares. Millones de dólares. No toco nada. Pero una vez al mes, la gente trae honra al profeta. Puede ser mucho, puede ser poco. No, no, no es lo que me mueve. A mí me gustaría
que usted se fuera conmigo en el avión y usted mirara cuando yo llego a Costa Rica y bajo multitudes, más de 500 líderes, más de 500 líderes que llegan al aeropuerto a buscarme a la hora que llegue. Yo tengo en una habitación, estaba escribiéndole a una de mis hijas y me dijo: no, papi, 1700, casi 2000 regalos que no he abierto. Que no he abierto. Eso no es idolatría, eso es honra. Honra. Pero la gente no, la gente lo agarra a usted como pastor. Anda a mi casa, órame, úngeme, no sé qué, úngeme los hijos. ¿Y qué? Si tú crees que yo soy, ¿qué? Por amor a Dios. Ah, tú vas a traer a Rafael Correa hasta aquí y no le vas a poner helicóptero, no le vas a poner esto, discúlpame. Y ese tipo no tiene nada encima, hermano. Ese no tiene un manto encima. Van donde el brujo y le pagan no sé cuánto. Y van donde un hombre de Dios y le salen con una monedita. Por amor a Dios. No creo en eso. No creo en eso. Yo le enseño a mi gente otra cosa, hermano. Y no le digo a la gente: tienes que darme. No, 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 no. Yo no creo en eso. Yo predico y se acabó la historia. Tengo un viejo multimillonario ahí. Multimillonario. Ese viejo diezma 2 millones y pico de dólares cada mes a la iglesia. La primera vez que lo vi, le dije: Dios. Y me dice uno: ¿sabe quién está aquí? Fulano de tal. Porque los ricos la gente los conoce, los pobres que nadie conoce, hermano. Y el Señor me arrebató y le dije a ese viejo: Dios me dice que tú tienes una relación con la empleada de la casa. Se lo dije en el oído, sin el micrófono. Y la mujer que estaba a la par dijo: es cierto. Digo, usted me saca a la empleada de esa casa. Si yo tengo que llevármela para la casa mía y pagarle la renta un tiempo, pero usted no se queda allí. Y yo no sabía que la bendita empleada estaba a la par allí. Y el viejo dice: ese predicador yo lo amé desde ese día, porque nunca le importó mi plata. Ese hombre le importaba mi alma. Ese hombre no quería que yo me fuera a los infiernos. Ahí está en mi mano derecha un viejo bendito que a mí me cae mal porque me besa aquí, me besa aquí. A mí no me gusta esa besadera, hermano, pero él me quiere mucho. Y yo llego al aeropuerto y nunca acepta que nadie... El único carro que hay en Costa Rica, que es una cosa así, que es un Lamborghini, una cosa loca, que yo estoy loco por ese carro porque me gusta mucho. El viejo me lo regaló como 20 veces, pero yo no lo agarro. Llega el viejo con el carro y se me lo pone ahí. Ahí, pastor. Eso es honra. Honra. No, usted no me está escuchando. Honra. Yo llegué al aeropuerto en México. 10 horas en el aeropuerto, ingrato. ¿Cómo va a dejarlo uno 10 horas en el aeropuerto, pastor? Amor a Dios. Yo estaba aburrido de ver tanto mexicano, hermano. 10 horas, yo no sé qué hacer. Me fui de compra y compré unas cosas. Pero ya por ya no quieren más comprar. Entro a un lugar que venden lentes. Y entonces le digo a la muchacha: ¿qué valen esos lentes? Me dijo: valen tanto, pero están al 70%. Y Dios mío, esto no pasa más nunca en la vida. Ni en Ecuador venden tan barato. ¿Cuánto vale? Me dijo: tanto. Y le digo: ah, qué bueno. Le digo: por sí, voy a llamarle. Un momentito, porque me estaban llamando. No, ya vengo. Me digo: pero si se va el avión, ¿qué se va a ir si sale a la 1:20 de la mañana? Le digo yo. Le digo: aquí voy a estar. Le digo: si voy a predicar a Ecuador. Ah, mi jefe también es cristiano. Ah, qué bueno. Viene entrando el jefe. Ya terminé la llamada. Empezamos a hablar. Le digo: soy un pastor, voy para Ecuador a predicar. Y entonces le enseñé la foto de la promoción. Y me dice: usted, Rafael. Me dijo: yo tengo cantidad de predicas suyas. Dios me habló hace no sé cuántos años. Tengo 10 tiendas, tengo no sé cuántas cosas. Y me dijo: ¿cuáles son los lentes que usted quiere? Estos son los mejores, claro, porque tengo malos ratos, no malos gustos, hermano, tonto no soy. Y me dijo: pastora, están esos lentes. ¿Cuánto han hecho en la caja? Le dijo a la muchacha: tanto. Agarró todo, lo puso en una. Me dijo: apóstol, yo quiero honrarlo a usted. Yo no le pedí un centavo a él. Lo que pasa es que el tipo era pobre. Y hace 10 años Dios me dio una palabra para un hombre y era para él. Y llegó un CD y él lo escuchó, o un cassette, no sé qué era, y lo escuchó y Dios lo engrandeció. Pero muy poca gente entiende eso.
Muy poca gente entiende eso. Ve a mi casa, ora por mis hijos, echa fuera el cáncer, sí, y no me das, pero ni siquiera para comerme una bendita empanada. El Señor reprenda al diablo, hermano. Entonces, muérete con tu familia, pues, Señor, hombre, así no funciona eso, hermano. Tienes que aprender a honrar, hermano. Mire, oiga esto. Oiga esto y pruébelo. Si usted dice que es mentira, pruébelo. Vaya a mi casa. Desde que usted entra a mi casa, desde el cepillo de dientes que usted usa, se lo ponemos nosotros. Usted no usa nada suyo. Hasta la ropa que se pone, se la damos. Porque yo aprendí así con el judío. Y el día que usted se va de mi casa, yo no ocupo que usted sea profeta ni que sea apóstol. El día que usted se va de mi casa, le doy una ofrenda para que vaya para su casa. Así funciono yo. Y los pastores que están bajo cobertura nuestra, 2640 iglesias, no acepto que le den menos ofrenda a un hombre de Dios de tanto. Radio Entorno, una nueva propuesta de comunicación.